conference call with El Salvador head coach Albert Roca. Today we are talking about the games against Ivory Coast on the 4th of June in Dallas and also the June 7th game in D.C. against Spain. Today's call will be in Spanish. If you'd like to ask a question in English, we'll be happy to translate the question from English to Spanish. And if you email us, we'll be happy to send you a transcript of the call in English. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a nuestra teleconferencia hoy con el DT de El Salvador, Albert Roca, para la serie de partidos rumbo a Brasil. Hoy estaremos hablando más que nada sobre los dos partidos que vienen acá adelante en junio, el 4 de junio contra Costa de Marfil en el Toyota Stadium de Dallas, y el 7 de junio en el estadio FedEx Field en Landover, Maryland, contra el campeón mundial España. Si les gustaría hacer una pregunta, por favor tienen que apretar el asterisco y el número 1, la estrellita y el número 1 si les gustaría hacer preguntas. Entonces les pido a los miembros de la prensa que por favor oprimen el asterisco y el número 1 para entrar en el queue, y le doy saludos al señor Roca y le pido por favor, si quiere abrir nada más con un saludo a los periodistas y comentarios en general de la meta del equipo entrando a estos dos partidos. Adelante, señor Roca. Hola, buen día. Pues nada, los objetivos de este partido es lo que hemos dicho muchas veces, es intentar empezar a construir la confianza en un equipo que por otra parte es nuevo y que hace tiempo que no compite. Contaremos con una selección con jugadores pues no muy experimentados, pero que vendrán con mucha ilusión, y esperemos dar respuesta, ¿no?, a las ilusiones de todo un pueblo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a nuestra primera pregunta, por favor, Elsa. Vamos a Iliana Saucedo de La Opinión. Iliana de La Opinión, por favor. ¿Su línea está abierta? Buenos días, señor Roca. La pregunta es, ¿cuál es el principal reto que enfrentará al mando de la selección salvadoreña de fútbol? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Cuál considera que es el principal objetivo que usted enfrentará al mando de la selección salvadoreña de fútbol? ¿Cuál es el principal reto? Sí, el principal reto es construir un equipo, es realmente pues buscar que el fútbol del país, del Salvador, pues mejore sus prestaciones y sea competitivo. El carácter competitivo en estos momentos, pues por las circunstancias, no es el que desearíamos todos, y bueno, hay que alzar esto y que realmente pues tratar de mejorarlo. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nuestra próxima pregunta va a Farid en DC, pero antes que vamos a Farid, quiero recordarles, si tienen una pregunta, por favor, oprimen la estrellita, el asterisco y el número 1. Adelante, Farid. ¿Su línea está abierta, señor Farid? Farid, ¿estás en la línea? Bueno, vamos a volver a Farid un poco más tarde. Farid, por favor, apretá el asterisco número 1 si quieres volver. Y vamos a ir ahora a Carlos Alvarado, de FC Dallas Radio. Carlos, adelante. Gracias, Gabriel. Saludos, profesor Roca. Hola, saludos. Mi pregunta es, ¿por qué aceptar el reto de El Salvador? ¿Tuvo algunas otras propuestas en el área de CONCACAF? ¿Le gustan a usted los retos? Es un país que todos sabemos atraviesa futbolísticamente por una serie de problemas en los últimos meses, años, y es bastante difícil, ¿no?, poder levantar un fútbol como el de El Salvador. ¿Por qué aceptó ese reto? Y yo diría, ¿y por qué no? ¿Y por qué no aceptarlo? Realmente, pues lo que decimos, el fútbol en estos momentos de El Salvador está muy bajo, pero alguien se tiene que atrever a tirarlo para arriba. Y cuando se me presentó la oportunidad y fui invitado hace 2 meses por la Federación de El Salvador, pues para que me explicara su proyecto, y entendí que podía ser una gran oportunidad para mí a nivel de profesional de hacer algo, de lograr algo que es complicado, pero que también va a tener mucha más repercusión en el caso de lograrlo. Entonces yo soy una persona ambiciosa y entiendo que es una oportunidad profesional que no podía pasarme de lado, y bueno, y aquí estoy con muchas ganas de poder emprender este viaje
¿no? Y hacerlo lo mejor posible. Gracias. A usted. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a ir a Diego Pinzón, footballmms.com. Diego. Buenas tardes, profesor Alberto. Saludos aquí desde Nueva York. Se vienen dos partidos ante Costa de Marfil y España, y el primer reto competitivo realmente de El Salvador va a ser buscar el cupo a la Copa Oro y también a la Copa América Centenario en 2016 con la Copa Centroamericana. ¿Cómo cree que estos dos partidos ante Costa de Marfil y España, sobre todo, le van a ayudar a usted a conocer a sus jugadores y poder plantear un equipo de cara a lo que se viene en los próximos meses? Bueno, sí, es verdad que son dos partidos muy complicados, muy difíciles, ¿no? Para iniciar una etapa, y todo el mundo pues es consciente de ello. Yo espero y deseo que el equipo como mínimo aprenda la lección, ¿no? Y que tener un carácter pues de querer competir aunque sea con estas selecciones y hacerlo lo mejor posible. No voy a pedir resultados ni nada, cree que en su sano juicio pues va a pedir que se consiga pues una amplia victoria contra España yo creo que lo que tenemos que buscar es que compita, que empiece a entender que si queremos lograr algo es a base de poner ganas, de poner ilusión y también de empezar a entender que las consignas que yo le pueda ir dando sobre a nivel táctico, sobre lo que tienen que hacer en el terreno de juego. Pero ya digo, ¿no? Un proyecto como este se tiene que construir a base de ilusión, de ganas, de ponerle el 100%, y como jóvenes que van a ir y como expertos, es lo primero que se les va a pedir, ¿no? Que lo den todo por su camiseta, y en ese sentido pues espero y estoy seguro que lo van a hacer. Gracias y muchos éxitos. A ustedes. Hacer para Arch Bell de CONCACAF.com. Arch, adelante. Gracias, Gabriel, y hola, muy buenos días, Alberto. Bueno, mi pregunta es esto. Ya hablaste con los otros entrenadores de la Liga Salvadoreña y cómo vas a trabajar con estos técnicos que hoy en día trabajan y dirigen los equipos de El Salvador. Bueno, he tenido la oportunidad de poder pues hablar con alguno de ellos, sobre todo los que están pues trabajando para la federación, como el Tuco, que me ha ayudado en la concepción en despejar dudas sobre algún jugador que podía ingresar en la lista de convocados para estos partidos. Con los entrenadores pues salvadoreños aún no he tenido, o que están en estos momentos participando en equipo, no he tenido aún esa oportunidad, pero espero hacerlo, ¿no? Evidentemente en el tiempo que tengo que estaré trabajando aquí en El Salvador, y para conocer pues aún más, ¿no?, las particularidades de los futbolistas. Yo creo que he venido pues en un momento en que no puedo tener mucho tiempo o que no he tenido mucho tiempo aún para debatir con entrenadores, pero sí para ver muchos vídeos, para ver a los jugadores que podían disputar estos partidos y empezar, lo decía, mi trabajo, que por otra parte es complicado y en el que tengo poco tiempo, ¿no?, para armar a ese equipo. Bueno, ya digo que no, poco a poco vamos a ir pues eso, delimitando cuáles son lo primero, lo segundo y lo tercero, ¿no? Y en este caso ya digo, ¿no?, hay que priorizar al equipo, a la selección a la lista de jugadores que va a participar en esos partidos amistosos, y luego pues poco a poco ya digo, me iré adentrando en lo que es empapando del fútbol salvadoreño hablando con sus técnicos. Muy bien, gracias. A usted. Muchas gracias. Ahora sí volvemos a Farid de Amanecer Deportivo Radio en DC. Farid. Adelante, señor Farid. Bueno, vamos a seguir adelante. Obviamente tenemos problemas técnicos con Farid. Les quiero recordar, si quieren hacer una pregunta, tienen que apretar la estrellita y el número uno, o el asterisco y el número uno. Vamos a Jorge Martínez, de Centro Deportivo en Washington. Jorge. Muy buenos días. ¿Me escucha? Sí, perfecto.
Okay, voy a aprovechar para hacer una doble pregunta rápidamente. Profesor, su contratación ha sido recibida con un tanto de polémica porque según algunas encuestas de medios salvadoreños, aproximadamente la mitad de los aficionados no apoyan su contratación y parte de la razón es que no tiene experiencia como técnico de un equipo de primera división, ni mucho menos como un técnico de una selección nacional. Yo quisiera saber qué argumentos daría usted para justificar su contratación. Y la segunda pregunta es, usted sabe que El Salvador ha estado involucrado en una situación de amaños, jugadores han sido castigados, algunos de por vida. Quisiera saber usted cómo piensa combatir, prevenir o erradicar ese mal que ha aquejado al fútbol salvadoreño, especialmente a los jugadores. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, es la que tendría que formular la federación. Yo creo que, bueno, buscaban un perfil como el mío, en el que, a pesar de que no he tenido, como dices tú, ¿no?, una experiencia como primer entrenador, aunque evidentemente sí que he sido entrenador de equipos españoles, como podría ser el Europa, el Manlleu, pero bueno, sí que he estado de segundo entrenador de un entrenador que, por otro lado, ha sido uno de los mejores, Frank Rijkaard. Yo, pues, bueno, como todo el mundo, ¿no?, tengo mi background, que la federación creyó que era el conveniente para este tipo de proyecto y acepté el reto, y aquí se acabó el tema, ¿no? Espero poder demostrar con el tiempo de que, bueno, de que estuvieron acertados y que realmente, pues, bueno, puedo tirar este proyecto adelante. Yo vengo con mucha confianza, muchas ganas, y espero poder, ya digo, ¿no?, tener la oportunidad de hacerlo. Ojalá que la gente, pues eso, ¿no?, tenga esa pequeña paciencia que tienen que tener en el fútbol, ¿no?, para entender que este proyecto no se pueda tirar adelante en 2 días, sino que realmente se necesita algo más. Pero tampoco voy a pedir todo el tiempo del mundo. Entiendo que el fútbol es pasión y que el fútbol hay que bueno, pues hay que tomarle el toro por los cuernos y realmente pues bueno, hacer todo lo posible para hacerlo desde un principio bien. ¿En cuánto tiempo pueden ver resultados, profesor? La gente es subconsciente. En cuanto a la segunda pregunta, el tema de amaños, no, tampoco tengo mucho que decir, ¿no? Es un tema que es agua pasada y creo que ahora la gente se está ilusionando por un proyecto. No tenemos que fijarnos en lo que pasó, sino en lo que puede pasar. Y todo el mundo, ya digo, creo que aquí en El Salvador y en Estados Unidos también, el aficionado salvadoreño quiere dejar esa etapa atrás y pensar que, bueno, que tenemos mucho futuro y que la gente que va a empezar a participar en estos amistosos serán jugadores que pronto tendrán que dar alegrías a la afición. Muchas gracias. A usted. Bueno, gracias, Jorge. Ahora vamos a Darwin Navarrete de kicksoccer.com. Darwin, adelante. Buenos días, profesor Roca. ¿Cómo está? Hola, buen día. Bueno, mire, usted tiene tanta experiencia como jugador, tiene más de 10 años, hasta también ha jugado con o ha entrenado jugadores como Ronaldinho y Messi. ¿Qué piensa usted con las necesidades que tiene este equipo de El Salvador? Los jugadores no son nombres grandes. ¿Qué piensa? ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene este equipo que usted piensa a entrar y comenzar a cambiar? ¿Y cómo? Bueno, la verdad es que no se puede comparar, ¿eh? Lo que has dicho tú no es comparable poder estar en el Barcelona o estar con entrenar con grandes jugadores y estar aquí en El Salvador y empezar con gente que a lo mejor por ahí parece no tan talentuosa y que le falta experiencia a nivel competitiva, pero no por ello, ¿no?, hay que amedrentarse, sino al revés, ¿no?, intentar pues mostrarles a estos jugadores, ¿no?, pues bueno, trabajar mucho con ellos para que entiendan que en el fútbol, pues, para labrarse un futuro hay que empezar, ¿no?, a currárselo, como decimos nosotros, desde un principio. Yo estoy aquí para ello, para laburar fuerte y para que todos, entre todos, podamos hacer un equipo competitivo. Ojalá, ya digo, ¿no?, que surjan algún tipo de estrella, pero será poco a poco, ¿no? En estos momentos El Salvador, ni en el extranjero, ¿no?, ni, por decirlo así, ni aquí en el país, pues cuenta con grandes figuras, pero ¿por qué no?, ¿no? Se están haciendo grandes progresos a nivel pues federativo y a nivel de fútbol base para que esto vaya más. Se participó en un mundial en Turquía con la sub-20 y estas son las primeras piedras de jugadores que en un futuro, ¿no?, no sé si van a alcanzar pues el nivel de Ronaldinho o Messi, pero seguro que van a dar alegrías a la afición. Claro, y hablando de este juego que va a jugar aquí en FedEx Field el 7 de junio, contra un equipo número uno en el mundo, España, ¿qué piensa?
teniendo un equipo como El Salvador. ¿Qué piensa usted que va a salir de este juego? Claro que van a aprender bastantes lecciones. ¿Cuál es una lección que usted tiene en mente que quiere que sus jugadores aprendan y salgan? Bueno, yo creo que son experiencias únicas, casi diría, no sé si en la vida, pero en la vida profesional de jugador, enfrentarte contra la campeona del mundo antes de que juegue un mundial, con el nivel de preparación a la que van a llegar, es complicadísimo, pero seguro que le van a sacar cada uno, ¿no?, una experiencia muy positiva. Me gustaría pensar, ¿no?, que vamos a dar una respuesta digna, ¿no?, a este partido, aun sabiendo las dificultades. Yo digo que el aficionado salvadoreño conoce de antemano, ¿no?, lo que nos podemos encontrar, pero vamos a ser valientes y vamos a intentar encarar ese partido. Es lo que les pido a los jugadores, simplemente que den el 100% y que aquellos días que podamos entrenar y tener las cosas claras de lo que hay que hacer contra un equipo así. No podemos jugarles de tú a tú, como se puede entender, pero es que nadie le juega de tú a tú a España, ni tan siquiera a Costa de Marfil. No tenemos ese nivel competitivo, pero es la primera piedra para poder hacerlo. Y los logros que tenemos que tenerlos en otras competiciones, ya digo, como la Copa Centroamericana, ¿no?, como la Copa de Oro, o sea que hay varias competiciones en las que ahí nosotros podemos demostrar un nivel más acorde a las posibilidades que tenemos. Estos amistosos, ya digo, ¿no?, nos pueden servir de enseñanza y ojalá que sea así. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Tenemos tiempo para solamente dos preguntas más. Vamos a tratar nuevamente a ir a Farid en Amanecer Deportivo en DC. Perdón, tenemos tiempo para tres preguntas más. Las últimas tres van a ser para Farid, después para Carlos Alvarado y terminamos con Jorge Clara. Entonces, a Farid, una vez más, vamos a intentar abrir tus micrófonos. Gabriel, muchas gracias. En la tercera es la vencida. El saludo cordial para el profesor Albert Roca, acá en Washington, Maryland y Virginia. Tengo dos preguntas en una. Me gustaría conocer cuál va a ser el conjunto del cuerpo técnico que le va a acompañar en el trabajo con el nuevo proceso de la selección salvadoreña y del mismo modo saber cuál va a ser la nómina que va a convocar. He conocido que ya ha tenido algunos contactos con jugadores para enfrentar a Costa de Marfil y por supuesto a la Furia Roja España, la última campeona del mundo. Muchas gracias, profesor, y mucha suerte. Bueno, en cuanto a la nómina, como has dicho, aún no podemos hablar de ella porque se está aún disputando semifinales aquí en El Salvador. Los equipos están aún comprometidos en partidos muy importantes y tienen que estar enfocados en ello. Y falta esa final. Ya empezamos a tener la lista realmente preparada para poder afrontar esos difíciles compromisos. Sabemos que solo podemos contar con 20 jugadores, pero vamos a hacer un pequeño la lista un poco mayor en función de los posibles percances que pueda haber en cuanto a lesiones, ¿no?, en estos partidos, ¿no? Pero ya digo, ¿no?, será complicado realizarla porque todo el mundo quiere estar en ella. Vamos a intentar que los que vayan sean los que realmente se lo merezcan y tengan ese carácter competitivo que nosotros estamos buscando. Cuanto a la primera pregunta, perdona, ¿podrías recordármela? ¿Quiénes integran el cuerpo técnico? ¿Quiénes van a estar con usted armando el trabajo? Falta decidir, ya sabes que conmigo cuento como mano derecha a un técnico español como Carlos Cuadrat. Y luego, en estos momentos, a nivel de estos partidos amistosos, el profesor El Tuco va a ayudarnos en esa labor y su cuerpo técnico, ya sea el entrenador de porteros o Pablo, el preparador físico, que espero que puedan echarnos una manita en esos partidos que ya digo, ¿no?, que son muy comprometidos, pero que necesitamos entre todos sacarlos adelante. Muchísima suerte, profesor. Muchas gracias. A usted. Gracias, Farid. Vamos de vuelta a Carlos Alvarado de FC Dallas Radio. Gabriel, profesor, una pregunta breve. ¿Va a considerar a los jugadores que, pese a haber estado involucrados en los amaños, sus castigos fueron leves? O sea, que ya cumplieron esos castigos, algunos de ellos, como el caso de Rodolfo Zelaya, hasta el mes de agosto. ¿Lo va a considerar? Lo consideraré en su momento. Yo creo que es precipitado ahora hablar de este tema. Yo creo que es muy sensible. Entiendo que la afición esté a lo mejor pendiente de algún tipo de decisión, pero yo solo estoy mirando y me estoy concentrando en estos dos partidos amistosos, en crear, ya digo, ¿no?,
empezar, ¿no?, a arrancar un proyecto ilusionante con jugadores jóvenes que bueno, que no estuvieron en esos amaños, que no estuvieron implicados ahí y que están deseando, ¿no?, lavar un poco la imagen, ¿no?, de esa época. Entonces, cuando llegue un momento, pues se hablará, se intentará pensar qué es lo mejor y se tomará una decisión. Pero ahora, ya digo, es muy precipitado y vamos a primero a contar con los jugadores y darles confianza a aquellos que ya digo, ¿no?, que merecen estar ahí. Gracias. Muchas gracias, Carlos. La última pregunta va a Jorge Clara, de Deporte Total USA. Jorge, adelante. Buenas tardes, bienvenido, profe Albert Roca. Esperamos que tenga éxito en su gestión. Después de hacer un balance, de recibir tantas preguntas, de estar expuesto a la interacción, tanto en El Salvador y hoy con la prensa internacional, fundamentalmente con la de Estados Unidos, ¿cuál evalúa usted que son las principales preocupaciones del pueblo salvadoreño? No para Albert Roca, sino para cualquiera que sea el director técnico de la Selección Nacional de Fútbol de El Salvador. Bueno, pues seguro, ¿no? La preocupación máxima es pensar en que la selecta sea competitiva. Sabemos que lleva un año de transición en la que no ha participado, en la que no sabemos, en la que todo el mundo tiene las dudas sobre el nivel que pueda dar. Y bueno, yo también estoy inmerso en ese problema, en esa problemática o en resolver mis dudas. He visto partidos de liga y pienso que los jugadores tienen la capacidad técnica para hacer cosas. Vamos a ver dónde podemos llegar. Yo estoy seguro que tendremos el tiempo suficiente para mejorar estas prestaciones y que ojalá que el pueblo salvadoreño se sienta orgulloso otra vez de su selecta. Tenemos que trabajar duro y somos conscientes de que el tiempo en el fútbol pues es oro y que cada partido se nos pedirá mucho, pero también soy consciente de que la afición sabe que necesitamos también ¿no? ese margen para tener pues eso, ¿no? Para poner el nivel competitivo que todos deseamos. Bueno, muchas gracias a la profesor Roca por estar con nosotros y buena suerte en estos partidos que vienen ahora, parte de la serie Rumbo a Brasil. Y muchas gracias a todos los periodistas que se sumaron a esta llamada de costa a costa. Les recuerdo a todos, el primer partido es 4 de junio en el Toyota Stadium de Frisco, Texas, contra Costa de Marfil, y después el 7 de junio contra el campeón mundial España en el FedEx Field de Landover, Maryland. Boletos disponibles en las boleterías del estadio y también por Ticketmaster. Entonces, muchísimas gracias a todos y los esperamos en los estadios. Muchas gracias.